íbamos con los padres de la madre de Diana, a veces iba la madre de Mabel Macelo con nosotros y el padre, mis viejos y unas tías. Íbamos a la gruta de Lourdes, que no es lo que es ahora la gruta, porque ahora está muy cambiada, creo. Y llevábamos, salíamos a la hora que salían al recreo las gurisas, y se veían los camiones todos puestos en línea. Entonces, a las 2, 3 de la tarde, cuando ya salían, veíamos que empezaban a pasar. Entonces ahí le soltábamos las palomas, que llevábamos en un canasto con mi hermano, que criábamos palomas. Entonces, para que supieran que estábamos ahí los padres de ellos, de las gurisas. Y ahí después las veían volar, y ellas nos contaban que las veían volar, pasar por arriba del cuartel, como dice la canción también un poquito. Y ahí después dábamos un rato y nos íbamos. Lo hacíamos casi todos los domingos. El Flaco Castro, amigo de mi adolescencia, me cedió un momento para que dijera algo que quedó perdido entre tanta crueldad, entre tanta sevicia, entre tanta inmundicia. Estelita Reyes, hermana de Silvia, fue detenida inmediatamente que fuera masacrada su hermana aquí. Inmediatamente. Y eso era parte de un plan, la proyección de un plan. Le dieron 8 años de prisión. Todos los años Gabazo la llamaba, la manoseaba, se regodeaba recordando que hacía aniversario de la muerte de su hermana. Y fue una de las pocas presas políticas, tal vez la única presa política que cumplió 8 años rigurosamente de prisión, porque Gabazo quería que cuando recordara el día de su libertad, no pudiera festejarlo, porque era el día en que habían masacrado a su hermana. Es decir, todo esto fue parte de un plan planificado, un plan que sigue teniendo ramificaciones. Y estamos en una coyuntura extremadamente crítica, tenemos que visualizar ese plan, quiénes son los amigos, quiénes son los enemigos y quiénes son los pusilánimes, que en este momento también son los enemigos. Por eso, gloria eterna a las compañeras, a las muchachas de Abril y a todos ustedes que están acá recordando ese hecho, recordando sus implicancias, sintiendo horror, repugnancia sobre lo que pasó, pero animados de muchos sentimientos de amor. Muchas gracias.